ahora un pase de Encarnación. Nos vamos a ver dónde se encuentra Violeta en estos momentos, porque ya tenemos un contacto con ella. Violeta González, muy buenos días, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va, Gise, equipo completito? Buenos días para toda la mañana y por supuesto también para todos los televidentes. Y estamos ahora sobre la avenida Sacramento, en la intersección con la calle Juana Pabla Carrillo. Y vamos a hablar un poco de los desvíos que van a ser implementados a partir del miércoles. Atención con estos desvíos aplicados a partir del miércoles. Perdón, Violeta, Violeta, una consultita. ¿No era lunes? Sí, te escucho, ¿no era hoy? Te escucho. ¿Qué tanto se comunicó? Hoy. No. Lo que se aclara y se dijo bien es que desde hoy se aplican el cambio de calles, de sentido. Por ejemplo, esta, que es, le repito el nombre, Juana Pabla Carrillo, esta antes era doble sentido, pero a partir de hoy se aplica el sentido único. De igual manera, esto se hace recién a partir de las 9 de la mañana, porque van a encontrar ya todos los conductores, agentes de la PMT, por ejemplo, acá estamos viendo uno, un agente de la PMT que está señalando que a partir de hoy ya no se puede utilizar. Hay carteles, está en la señalización también en el asfalto, ciertamente llovió, se despintó un poco, ya lo decíamos con el director, esto vamos a tener que pintarlo de nuevo para que se pueda visualizar, pero hoy lo que se hace es, ya se aplica el sentido único en algunas calles. A partir del miércoles sí se hace ya lo que tiene que ver con los desvíos. A partir del miércoles, ojo con esto, resaltar la importancia. De igual manera, a partir de hoy, esta calle ya es de sentido único, al igual que otras más que ya fueron asfaltadas previamente, pero los desvíos a partir del miércoles. Oye, la señalización y ponerle al tanto a la gente del cambio de sentido, nada más. No. Señalización ya se hizo, la señalización ya está ubicada desde la semana pasada. Lo que hoy se hace es, a partir de hoy rige el único sentido y se varía en ese sentido algunas calles, ¿verdad? Y van a encontrar agentes de la PMT, pero señalizado ya estaba y por otra parte el miércoles los desvíos. O sea, miércoles a partir de las 9, Viole, ¿verdad? Miércoles a partir de las 9, director. Así es, a partir del miércoles a las 9 de la mañana se van a implementar los desvíos una vez superado el horario pico de acceso a la ciudad. Bueno, queremos repasar un poquitito, no sé si tienen también para poner esto a pleno, porque vamos a leer un poco los desvíos correspondientes. Y arrancamos con la gente que quiere salir de Asunción, es el gráfico que tiene las flechitas azules. Y bueno, primero que nada, si queremos salir del centro, podemos tomar las calles Artigas, Trinidad, Sacramento, Primer Presidente. Esa es la primera opción que se propone, director. Buen día. Sí, así mismo es. Esa es la primera opción, especialmente para los vehículos de gran porte y buses. Es el itinerario que se le está haciendo llegar para que puedan evitar ingresar a las calles que no están preparadas para ese tipo de vehículos. Después tenemos Sacramento, Primer Presidente. No, después tenemos Artigas, Trinidad, Sacramento, Primer Presidente. Ese es el itinerario. Luego viene Sacramento, Primer Presidente, la salida de la ciudad. Aquellos vehículos livianos pueden avanzar hasta Juana Pabla Carrillo. ¿Es donde estamos ahora? General Roa. Para luego buscar su salida hacia Sacramento o cruzar Sacramento y empalmar con Espíritu Santo y salir a Primer Presidente. Ahí está, esa es la opción para salir del centro. De igual manera, los gráficos que están disponibles en las redes sociales, tengo entendido que el MOPC y la municipalidad también. La municipalidad y MOPC, todos están, en la página de la Policía Municipal de Tránsito también. Están todos, están disponibles como para que la gente se pueda observar y orientarse. Bueno, después también tenemos lo que tiene que ver para salir de ya sea Luque, Mariano, Loma Puta, etcétera, e ingresar al centro de Asunción. Ahí tenemos las posibilidades, que también tenemos el cuadrito con las flechitas verdes. La ruta tras Chaco, Primer Presidente, Artigas, Sacramento. Ese tramo es el que no se va a poder utilizar, y eso explicarle a la gente por qué se hacen estos desvíos. Porque las máquinas se van a poner en pista a partir de los siguientes días sobre Primer Presidente, pero en el tramo comprendido entre Artigas y Sacramento. Ese tramo es el que no se va a poder utilizar de ingreso a Asunción. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Toda la gente que venga por Primer Presidente ingresando a Asunción va a tener que cruzar al carril de salida solamente en ese tramo, Artigas y Sacramento. No antes, no después.
carriles, solamente en ese tramo. Entonces van a tener que ingresar al carril de salida a Asunción y después continuar normalmente. Entonces, por ende, al estar ocupado el carril de salida a Asunción, todos los conductores que deseen ir hacia otras ciudades o hacia Loma Putá, por ejemplo, van a tener que buscar alternativas que, por cierto, ya fueron asfaltadas. Otro dato importantísimo, ya les voy a decir también las calles alternativas para la salida del centro. A ver, para el ingreso. Les debía el ingreso, ¿verdad? Sí. ¿El ingreso es lo que les debía? Sí, bueno. Ruta Traschaco, Primer Presidente del Espíritu Santo, Sacramento nuevamente. Después tenemos Fiebrick, que sería del otro lado del Jardín Botánico, Viuda de las Llanas, General Delgado y posteriormente Artigas. Otra opción, Primer Presidente, ingresamos a Sacramento, Teniente Andino, Pedro de Valdivia, Coronel Montiel, 8 de junio y Comandante Caballero. Los primeros días, evidentemente, vamos a escuchar y vamos a visualizar, mejor dicho, la presencia de agentes de la PMT. Y acá también vamos a necesitar la importante colaboración de la ciudadanía. Porque si se fijan, le voy a pedir a Tachito que me muestra ya del otro lado de la calle Juana Paula Carrillo, ya van a ver los carteles de prohibido estacionar, porque estas calles se van a tener que usar necesariamente en doble carril para poder permitir el tránsito fluido. Entonces, ya hay carteles ubicados de prohibido estacionar del lado derecho. Uh-huh. Asimismo, sí, eso para facilitar la fluidez del tráfico y tampoco eliminar a los vecinos que necesiten utilizar las calles para estacionar de un lado. Así que está dispuesta las señalizaciones, tanto verticales como horizontales, para que la gente se pueda orientar y poder poder hacer que esto sea más leve y armónico el tráfico, tanto de entrada como de salida, por estas obras que se están ejecutando. Bueno, nosotros todavía estamos infringiendo, pero es porque allá está pasando de alguien. Mira, alguien está yendo contra mano allá, parece. ¿Dónde? ¿Quién está llevando un carrito? Un carritero. ¿Vos sabés qué? Sí. Aprovechando que está ahí el director, Violeta, disculpame un ratito que te interrumpí. Estamos recibiendo un montón de mensajes vía WhatsApp de que no están respetando lo que el mismo intendente de la Municipalidad de Asunción estaba pidiendo a través de sus redes sociales para los padres que están llevando desde el día de hoy a los chicos al colegio. Sí. Están estacionando en doble y hasta tercera fila. Bloqueando la Boca Calle y también la cebra peatonal, ¿verdad? Aprovechando que está nomás el director para poder hacerle esta queja que llega por parte de los televidentes. ¿No te dijeron qué institución? ¿Eh? Sí, tengo. Estamos recibiendo sobre Colón, Colegio Cristo Rey, por ejemplo. El mensaje lo tengo acá a mano, que ya estamos recibiendo. Uno de los tantos ejemplos. Bueno, director, saliendo un poco ya de lo que tiene que ver la parte informativa del corredor vial botánico, hay un tema que se había dicho, el intendente incluso puso hincapié en esto, pero evidentemente no se respeta y tiene que ver con la falta de conciencia de la gente, ¿verdad? Que sigue estacionando en doble y triple fila, por ejemplo, en colegios muy conocidos como el Cristo Rey, sobre todo allí en la zona de Gatiní y Colón. Dice que está saturado nuevamente por la inconsciencia de la gente. Sí, efectivamente, nosotros ni bien retorne la totalidad del personal que está hoy día de vacaciones. Ahora estamos haciendo la cobertura básica de las instituciones educativas que inician clases hoy. A partir de la próxima semana creo poder ya atacar esos puntos emblemáticos de desorden que los mismos padres con su ejemplo están enseñando a sus hijos a hacer desordenado, a ser desobediente. Sí. Queremos ir fuertes. Con sanciones y multas, me imagino. Con sanciones a esa gente para que de una vez por todas podamos ordenar nuestra ciudad. ¿Qué porcentaje de tu personal está de vacaciones? Y más del 40%. ¿Y vuelven todos el lunes ya? Espero, siempre hay algunos que van a estar más rezagados, vienen unos y van otros, porque no nunca podemos salir todos de una vez. ¿Se puede dejar Va a haber siempre un porcentaje de vacaciones hasta finales de marzo, abril. Gracias, director, muy amable.
nada. Muy amable. Muchísimas gracias, porque ya lo teníamos allí hace un ratito nada más en el contacto para C9N, allí sobre la avenida Primer Presidente. Entonces, a partir de las 9 rige, y por favor que la gente también colabore, ¿verdad? Porque claro, de hecho que va a encontrar a los PMT, y muchas veces de forma amable también se le pide a la gente y la gente responde mal. Entonces también nosotros desde nuestro lugar colaborar, uno con la obediencia y también dejar un poco al lado de esa parte la prepotencia. Sí. Y hay que recordar que esto no es responsabilidad de la municipalidad de Asunción, es una obra que se realiza en teoría para un progreso, era una obra que es muy defendida por mucha gente, también muy atacada por otra gente, pero es inevitable, ya empezó, se va a tener que terminar, entonces más que nada paciencia nos queda. Así mismo, bueno, Violeta, agradecerte por este completo informe, más que nada para que la gente sepa. Entonces queda miércoles a partir de las 9 Totalmente. De la mañana empiezan los trabajos, lo que sí, desde hoy entra en vigencia las nuevas vías y los nuevos accesos que van a estar teniendo de una sola mano, así que hay que estar atentos al manejar con los carteles de contramano y de prohibido estacionar, por sobre todas las cosas. Así que, Viole, muchísimas gracias. Epa, contramano. Ahí ya está, ahí el primero. Entró multa. El contramano. Cote que estaba el cartel. Multa. Pero no, ahí perdón, no, a partir de hoy todavía. Ahí perdón, en Yemota, Bromerito se está llenando como allá. Se va a no más. Frente pero al director de la PMT. Pero se queda la vuelta. Sí, ahí a ver, está. Pues, si sigue, pero da bueno, la a partir vuelta. De hoy pues todavía no es multa, por lo general. No, no, ya se fue ya. Ojo más. Y en Botaduro, Merino. Ahí va a dar la vuelta. Pero vamos a ver si vuelve hacia acá. ¿O es su casa o qué onda? No, ahí va a retomar. Pero por no, más de que lo sea, pues muchas veces... Vuelta, sí. Muchas veces pasa eso de que es la casa y dicen, no, yo acá no, a mi casa. Sí, es media es. Cuadra, o pone el pica casas, pica. Sí, sí, casa, cierto, cuatro casas. Vos ponés es contramano. La luz de stop. Aquel me ha doblado y se está yendo con la mano también aquel que está allá en el fondo. Ay, Dios mío. Bueno, así nos va. ¿Sabes dónde pasa mucho esto? Sí. En la calle casi paralela a 25 de mayo, hacia Eusebio Ayala. Mm. Es una calle casi cerca de la radio, lo voy a mencionar, la Rock and Pop. Sí. Hay una calle que es de un sentido. Y no respeta. Y la gente igual viene. Sí. Y ahí está el famoso supermercado, ese de 24 horas. Sí, que sí, sí. La tienda de conveniencia. El que estornudas y crece. Sí, ese, ahí. Todo el mundo en contramano y vos le haces cambio de luz, te pone pica pica. Y se ofende. Porque salen de las casas y sí. Le queda más cerca choferes del Chaco claro. A la derecha que pegar la vuelta. Sí. Y te dicen, no, acá nomás, pero tres, cuatro casas o media cuadra de contramano. Hay que respetar, señores, para eso están los carteles, para eso está la señal eléctrica. Gracias, Viole, besote enorme. Igualmente, compañero, que tengan buen día. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos.